Hola comunidad, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de ayer aprendimos a cómo generar llaves públicas y privadas que vamos a usar o que usaríamos en una conexión SSH, o sea, conectarnos a un servidor remoto vía SSH. En el día de hoy vamos a aprender a cómo usar esas llaves públicas y privadas para conectarnos a un servidor remoto. Así que lo primero que vamos a hacer es ver el contenido del directorio SSH y aquí tenemos las dos llaves, la privada, la pública, que vamos a usar a continuación. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog librebay.net y el enlace a la lista de reproducción sobre esta serie de SSH que estamos haciendo. Aquí yo tengo dos máquinas virtuales. Esta máquina virtual que es una máquina virtual de Fedora y aquí tengo una máquina de Debian, Debian 12, que supuestamente es un servidor. Nos vamos a conectar a ese servidor usando llaves públicas y privadas, pero primero debemos agregar esas llaves, esa llave pública. ¿Cómo podemos agregar esa llave pública? Pues OpenSSH nos brinda un utilitario. ¿Cuál utilitario? SSH Copy ID. A este comando usted le puede pasar la opción menos "-i", en el cual le puede especificar la llave que usted desea agregar. Como pueden ver, me autocompletó de manera automática porque hay una sola llave. Esto es útil si usted tiene más de una llave pública y privada y desea especificar la llave, por supuesto, la llave pública que desea agregar al servidor remoto. Caso contrario, va a coger la llave pública por defecto. Consulte la documentación del comando SSH-copy-id para ver más información al respecto. O sea, en otras palabras, man SSH copy ID. Con esa documentación puede tener más información al respecto. En caso que tenga una sola llave pública, una sola llave privada, basta con ejecutar SSH copy ID, el usuario remoto del servidor remoto, la dirección IP o el nombre del servidor remoto. Y ya con esto es suficiente. Le damos acá y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Bueno, como nos dice aquí, dice que claro, aquí hay un problema porque esa no es la IP correcta. Nos da un error. Ahora, lo primero que nos dice es que se necesita añadir el fingerprint al fichero de host conocido. Vamos a decirle que sí. Y entonces el próximo paso es teclear la contraseña del usuario con el cual nos estamos conectando al servidor remoto para que se pueda agregar esa llave pública. Ya se ha agregado esa llave pública. Ahora vamos a ver el contenido del fichero SSH noun host o host conocido. Como pueden ver, aquí está el fingerprint que se agregó. Lo podemos ver. Lo podemos ver bien, así que aquí está. En realidad tenemos varios y esto no es, veo que quizás que tenga un fingerprint anterior o antiguo, porque veo que sí hay varios acá. Vamos a ver, vamos a hacer esto, lo podemos hacer sin ningún problema. Podemos limpiar ese fingerprint y ahora vamos a ver cómo nos conectamos a ese. Si usted da de nuevo, ¿qué pasa? Va a decir que vamos a ver. Claro, acá es 135. Le digo que sí. Dice que ya existe la llave. Ahora vamos a ver el fichero
Nouns. Pues agrega todos los fingerprint, por supuesto, con estas llaves, o sea, con estos algoritmos. Con todos estos algoritmos. Le añade el fingerprint a Nouns. O para, de otra manera, quiere decir que ese es un host confiable. Ahora, vamos a conectarnos nuevamente al servidor remoto. Bien, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos SSH. Ya en un video anterior aprendimos a cómo conectarnos a un servidor remoto usando SSH. Dirección IP del servidor 135. Como pueden ver, me está pidiendo usuario y contraseña. Esto quiere decir que libre, claro, porque ese no es el usuario. Ahora sí, como pueden ver, ya me conecté a mi servidor remoto sin necesidad de teclear usuario y contraseña, porque en este caso estamos usando llaves públicas y privadas, que es un método más seguro que usar usuario y contraseña. Otra forma de agregar la llave pública es manual. Usted coge, por ejemplo, hace eco de qué va a ser, pone aquí su llave pública. Bueno, vamos a salir un momento porque quiero mostrarle, por ejemplo, SSH ID. Ok, usted se copiaría esto que está aquí, que es la llave pública. Vamos a conectarnos nuevamente al servidor. En este caso, necesitaría teclear usuario y contraseña porque es la primera vez que se va a conectar. Aquí pone echo. Si no existe el directorio SSH, debe crearlo. Debe crearlo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Debe crearlo con maydir.ssh y luego debe ser un touch SSH authorized keys. ¿Para qué? Para crear esos ficheros. Luego hace un echo de esta llave pública y la agrega al authorized key. Tiene que ser así para agregarlo al fichero, porque si es un solo angular, entonces va a limpiar ese authorized key y solo va a agregar esta llave pública, lo que quiere decir que todas las llaves públicas anteriores las va a eliminar. Esta es otra manera de agregar llaves públicas y privadas, pero que debe tener en cuenta dos cosas. La primera, que el directorio .ssh, cuando lo cree, debe crearlo con estos permisos. Si no tiene estos permisos, entonces debe ejecutar el comando chmod. Y que el fichero authorized keys debe tener estos permisos. Igual, si no los tiene, con el comando chmod debe modificarle los permisos. Y de esta manera, bueno, también puede agregar las llaves públicas y privadas usando el método manual. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.